Buenos días, ¿cómo amanecieron? Y como pueden ver, hoy es día de pacas. Ya están ahí enchorizando, como lo nombramos por aquí. Acá ya terminamos, vamos a tener que ahorita acomodar los chorizos de esas partes con este. Aquí lo llamamos Diego, no sé cómo lo llamamos, es un trinche grandote ahí del diablo. Y de hacer las pacas, ahora sí van a salir muy, muy, muy buenas. Baratas para que se vengan. Esto es lo que les comento. Deben de quedar arriba de las melgas, que son esas, este lomo entre las rayas donde pasa el agua cuando se riega. Aquí está bien batido. Como se utiliza un rastrillo doble como el que están allá, miren, en el tractor. Pues queda esta parte no bien acomodada, así que la tenemos que acomodar a mano con esta chulada para que la agarre bien la empacadora y pues no quede nada, porque aquí está la demanda muy alta de pacas de alfalfa y necesitamos aprovechar todos estos montoncitos. Chéquense lo que les decía cuando estábamos fumigando esta. Fideillos le nombran aquí, o cabello de ángel. Chéquense cómo la merma fue gacha. Y este chorizo que debería tener harta alfalfa no tiene casi nada. Y eso es lo que pasa. Pues aquí está casi solo, miren, no hay nada. Esa es la problemática que ha surgido ahorita en esta alfalfa. En aquella de aquel lado parece que no, pero bueno. Ya vamos a cambiarnos de cabecera porque ya terminamos de este lado. Hay que priorizar primero acomodar las cabeceras y ya luego damos unas vueltecillas y a chance para acomodar bien los chorizos. Bueno, algunos están caídos, miren. Así hay que acomodarlos para que agarren bien y salgan muy buenas las pacas. Vamos a caminarle un poco más. Ya llegué a esta cabecera que vamos a arreglar poquillo. Ya terminó el rastrillo de juntar las dos parcelas de alfalfa. Así que yo creo que en unos minutos se viene la empacadora en cortinas para que salgan las pacas, porque como les decía, son muy solicitadas y ya hasta llegó una camioneta, miren. Esa camioneta siempre viene por unas 50 pacas. Y hoy llegó muy temprano. Generalmente empiezan como a las 11 de la mañana a hacer las pacas. Ahorita son las 9 y media de la mañana. Probablemente ya las empiecen a hacer porque ya está bueno el alfalfa, no lo sé. O se esperen otro ratito. Pero pues en lo que están, yo termino ahí de acomodar. Así que hay que seguirle chambeando. Y como pueden ver, ya empezaron a hacer las paquitas. Miren nada más que chulada. Puro oro verde, diría el de la capital. Ah, no, es aguacate. Pero de todas maneras es oro verde, miren, harta alfalfita. Apenas va la primera vuelta y van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 pacas de alfalfa. Entonces, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A lo mejor en esta salen unas 120. Y el otro, a lo mejor otras 100 y algo. A lo mejor salen alrededor de 300, ojalá. A ver cuánto nos rinde la alfalfa. Híjole, ya salió la primera camioneta y ahí siguen empacando la tercera vuelta, así. Y allá ya está la otra fila de camionetas esperando a que haya más. Aquí ando yo ya terminando de acomodar esto. Aún así se va quedando algo de paca de alfalfa, pero van saliendo muy buenas, es lo bueno. Es que voy a cambiar para allá porque había unos montonzotes. Y pues bueno, ya terminamos de acomodar. Ahora pues parece que va a venir mucha gente a juntar, así que tal vez no sea necesario que yo ande ahí cargándolas, tal vez, porque ahorita vamos a ver qué pasa. Por lo mientras, pues vamos a ver aquí esperando un ratillo, a ver qué show. Lo bueno que salieron de muy buena calidad esta vez. Ay, nos andamos viendo, raza.